Muy buenas tardes a las personas que sintonizan este enlace informativo y conferencia de prensa para brindar una actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19 en Costa Rica. Hoy nos acompaña el doctor Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y de inmediato vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos envía el reporte y el detalle mediante este video. Al día de hoy, 3 de mayo, se registran 6 casos nuevos de COVID-19 para un total de 739 casos confirmados, con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años. Se trata de 352 mujeres y 387 hombres, de los cuales 660 son costarricenses y 79 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 62 cantones de las 7 provincias. Por edad, tenemos 661 adultos, 38 personas mayores y 40 menores de edad. Se registran 386 personas recuperadas en 53 cantones. El rango de edad de esas personas recuperadas va desde el año hasta los 86 años, de los cuales 186 son mujeres y 200 son hombres. Por edad tenemos 346 adultos, 22 adultos mayores y 18 menores de edad. A este momento se han descartado 9.046 personas. Se registran 6 lamentables fallecimientos, todos hombres con un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. Tenemos 16 personas que están hospitalizadas, 6 de ellas están en unidad de cuidados intensivos, con un rango de edad que va desde los 57 hasta los 75 años. Al día de hoy, se han procesado un total de 13.851 muestras. Muchas gracias al doctor Salas por el reporte. De inmediato escuchamos al señor presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, doctor Román Macaya, quien nos brinda un reporte de las acciones de esta institución, así como una serie de acciones que ha desplegado la Caja Costarricense de Seguro Social en atención médica para los territorios indígenas costarricenses. Doctor Macaya, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando por esta sintonía, por estos medios. Quisiera informar sobre tres temas. El primer tema es un recordatorio
de que mañana lunes 4 de mayo se va a iniciar la campaña de vacunación contra la influenza. Esto es una campaña muy importante, la hacemos todos los años. En años anteriores se vacunaban menos personas que en años recientes. Vamos a vacunar a 1,300,000 personas en nuestro país contra la influenza. Y esto es muy importante porque un paciente de influenza se puede complicar, puede terminar en un hospital, puede terminar en una unidad de cuidados intensivos requiriendo de ventilación mecánica. Y por lo tanto, un paciente que se complica por influenza compite por los mismos recursos que un paciente que se complica por COVID-19. Así que en el contexto de esta pandemia es sumamente importante tratar de restarle la carga de enfermedad causado por influenza a nuestro sistema de salud. Tenemos dos metas con esta campaña. Una es, obviamente, proteger a todas las personas vulnerables a complicaciones por influenza. Y la otra es lograr que esta campaña se pueda realizar de una forma eficiente, pero también cuidadosa, de que no propaguemos COVID-19 en el contexto de la campaña de vacunación contra la influenza. Y por eso es que esta campaña de influenza se va a hacer de una forma gradual. Lo que normalmente en años pasados lo hacíamos en 4 semanas, en este año lo vamos a hacer a lo largo de 9 semanas y de nuevo con un esquema logístico muy gradual que hemos explicado, pero que voy a repasar superficialmente en este momento. Mañana empezamos con las personas que tienen como primera letra del primer apellido A o B. Y luego sucesivamente vamos a estar llamando o realmente vacunando a las personas con otras letras de su apellido en esta campaña. Para el que tenga dudas puede ingresar a la página web de la caja www.ccss.sa.cr y hay una ficha donde que se llama la calculadora y ahí usted ingresa su apellido y le va a indicar cuándo le toca, qué día le toca vacunarse. Las personas que se van a vacunar con esta campaña son todos los infantes de 3 años a 7 años, todos los adultos mayores a 59 años y todas las personas que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad que pueda complicar una enfermedad por influenza, que incluye la diabetes, todos los que tienen cardiopatías, todos los hipertensos, todas esas personas tienen que vacunarse, los que tengan enfermedades respiratorias, los que sean VIH positivos, los que tengan una obesidad mórbida y todas las mujeres embarazadas. Por la sensibilidad y el riesgo que implica que salgan de su casa los adultos mayores, hemos reservado para la mañana de todos los días, de 7:30 a 10:00 a.m, solo vacunar adultos mayores a los 65 años de edad. Así que tienen esas horas solo para los adultos mayores. Esto es un llamado a que efectivamente salgan a vacunarse. Es una de las pocas veces que en esta campaña, esta epidemia, estamos haciendo un llamado a salir de su casa a vacunarse, pero es bajo unos criterios de suma cautela y con un horario establecido, reservado solo para los adultos mayores de 65 años de edad, de 7:30 a.m. a 10:00 a.m. podrán vacunarse para en contra de la influenza. Otro tema importante es que si alguien está en casa con una orden sanitaria, ya sea porque tiene un diagnóstico positivo COVID-19 o es un caso sospecha, por favor ustedes no salgan de su casa. Ustedes manténganse en su casa, todos los días van a ser llamados por el CENDEIS y el manejo de su vacunación va a ser coordinado acorde a las directrices que le dan con esas llamadas telefónicas.
El segundo tema que quisiera informar primero es un agradecimiento al Instituto Tecnológico de Costa Rica por la donación de 54 cápsulas para entubar o extubar pacientes COVID-19. Estas cápsulas son unos cubos transparentes que se colocan encima de la cabeza del paciente que va a ser entubado o extubado. Tienen un rol protector de crear una barrera entre el paciente y los aerosoles que puede generar durante ese proceso de intubación y el funcionario de la salud que está realizando ese procedimiento. Es un trabajo que fue posible y un diseño gracias a un grupo de investigación llamado GoTouch y en conjunto con la dirección de la Escuela de Diseño Industrial del Tecnológico. Esto inició con un plan piloto en el Hospital Max Peralta de Cartago. Ahí se estudió el prototipo y se propuso que esto fuera algo que se generalice a lo largo de todos los hospitales del país. Y ya se están entregando en los hospitales de Turrialba, Nicoya, Guápiles, San Juan de Dios, Calderón Guardia, México y obviamente en el Hospital Seaco, el hospital para atender los pacientes COVID-19. Vienen en diferentes tamaños, hay desde neonatos, infantes, estándar para la mayoría de los adultos y unos XL que son para las personas de mayor tamaño. El Tecnológico tiene como meta donar 250 de estos cubos protectores a todos los hospitales del país y hacemos un agradecimiento, queremos expresarlo de la manera más fuerte posible por esta donación que nos hacen y demuestra una vez más la capacidad innovadora de nuestro país en encontrarle soluciones a esta pandemia. Y por último, quisiera informar que, ya se completó la operación para atender las zonas indígenas en Alto Telire de Talamanca. Recordemos que ingresó un equipo de EMT, que llamamos, que son los de emergencias de la caja, a Alto Telire. Ingresaron en helicóptero el miércoles pasado, 29 de abril, y salieron de territorio indígena el viernes 1 de mayo. Ellos atendieron lesiones de piel, quemaduras, leishmaniasis, lumbalgias, como lo que son dolores de espalda, sangrados uterinos, otitis, gripes, parásitos, asma y otras atenciones. 9 mujeres fueron atendidas por atenciones prenatales y se realizaron 23 procedimientos. Se despacharon 4,877 cupones de medicamentos y se realizó un traslado aéreo al Hospital Tony Facio por una quemadura. Esto es una acción interinstitucional en la cual participó, obviamente, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo de Atención de Emergencias, el Viceministerio de la Presidencia, Servicio de Vigilancia Aérea, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, los comités comunitarios indígenas, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Y se atendieron 4 poblaciones de forma simultánea. Las poblaciones o las comunidades de Bajo Blay, Piedra Mesa, Beibata y Botúbata. Y todo esto se realizó con el beneficio de poder transmitir instrucciones y atención en el idioma indígena localmente. Muchísimas gracias al doctor Román Macaya. De inmediato vamos a atender la consulta que nos llegó para iniciar este periodo de preguntas por parte de André Siles de la revista MQE. Ya tenemos el contacto vía remota con el colega para la consulta para el doctor Román Macaya. Adelante, André. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Macaya. Quisiera hacer una consulta en torno a los equipos e insumos que ya fueron aprobados por control de calidad, los donados por China.
¿Cuándo van a estar siendo estos trasladados a los diferentes hospitales y centros de salud? Y quisiera aprovechar para consultarles si también, aparte de hospitales, se va a trasladar a los diferentes CEBAIS, ¿cuáles CEBAIS van a ser? ¿Si los del GAN o van a ser algunos específicos? Un poquito, si me puede profundizar en esa parte, por favor, gracias. Muchas gracias, André. Señor Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Sí, muchas gracias por la pregunta. El equipo que ya ingresó a nuestras bodegas ya cumplió con todas las normas de control de calidad y ya es parte del inventario en el área de almacenamiento y distribución de la caja, que llamamos el ALDI. Ese equipo se está repartiendo continuamente a todos los centros de salud que lo requieran. Hay protocolos en los diferentes establecimientos de salud, dependiendo de las funciones de cada persona, digamos, funcionario de la salud que está atendiendo y está expuesto a pacientes. Normalmente se está repartiendo semanalmente estos equipos. Así que este equipo que ya ingresó en los tres vuelos es parte de un inventario que ya teníamos antes, que ahora se refuerza con lo que llegó por aire. Y también se reforzará continuamente en los próximos meses de material que irá ingresando por logística multimodal. Y de nuevo, se va repartiendo de acuerdo a la necesidad. Hay una repartición semanal de todo este equipo de protección personal en aras de proteger a todos los funcionarios de la salud que están expuestos a este virus por estar atendiendo pacientes que podrían ser portadores del virus. Tiene una repregunta el colega Andrei Siles, por favor, le escuchamos. Gracias, doctor Macaya. Ahondando un poquito sobre los criterios técnicos que utiliza la caja para aprobar la calidad del 100% de estos equipos, ya usted habló de algunos criterios, pero la población aún quisiera saber un poquito más a fondo, ¿qué es lo que valora la caja para que esos equipos realmente ya estén listos para ser trasladados a los centros de atención? Gracias, doctor. Sí, estos equipos son, todo era equipo de protección personal, entonces lo que se revisa es el estrés físico del equipo, se someten a diferentes protocolos de análisis de estrés físico, de funcionalidad, de certificaciones que tienen. Algunos, como ya mencionamos anteriormente, venían con certificaciones FDA o de la Comunidad Europea. Cada unidad tiene su propio tipo de control de calidad. No es lo mismo el control de calidad de una mascarilla que de un medicamento. El medicamento obviamente requiere de un laboratorio y un análisis químico. En el equipo de protección personal es un análisis más físico. Y todos los lotes fueron analizados, todos los que ingresaron. Se tomaron muestras y el 100% de los lotes cumplieron con las especificaciones que normalmente mide la caja al recibir este tipo de equipo. Muchas gracias, don Román. Continuamos con la siguiente pregunta por parte de Luis Marrero de Radio Cartago. ¿Los miembros de los ATAPS irán a las casas de los adultos mayores para vacunarlos? Nos indica el colega de Radio Cartago, Luis Marrero. No, se está llamando, bueno, cada área de salud está programando su respectiva comunidad. Los ATAPS están en comunicación constante con los adultos mayores de sus comunidades, las que atienden. Esto es algo que hemos informado en el pasado, donde tienen conocimiento de quiénes viven solos, quiénes tienen familiares, pero cada área tiene su propia estrategia local de cómo se van a vacunar a los adultos mayores, principalmente el dónde se van a vacunar. En algunos casos será fuera de un área de salud o de un centro de salud, puede ser en una escuela, si hay una escuela céntrica y conveniente para todos los pobladores para que lleguen a vacunarse ahí, puede ser un centro comunitario. Entonces no hay una receta única en todo el país de dónde es que se van a vacunar. Es importante que consulten con el EBAIS que le toca normalmente
para averiguar exactamente a dónde es que se están realizando las vacunas, las vacunaciones contra la influenza. Pero de nuevo, esta es una de las pocas veces que hay una, digamos, una autorización para salir de la casa a vacunarse y luego regresar a su casa. Por eso se ha establecido un horario específico y exclusivo para adultos mayores, que es esas horas de la mañana. Y lo que le corresponde a cada persona es averiguar exactamente a dónde es que van a realizarse esas vacunaciones. Continuamos con la pregunta del medio digital El Observador por parte del periodista Tomás Gómez. La pregunta es la siguiente: ¿qué medicamentos está dándole la caja a los pacientes COVID positivos? ¿Han habido problemas para conseguir, dadas las condiciones actuales del mercado, doctor Macaya? Bueno, recordemos que el COVID-19 es una enfermedad nueva y todavía, hasta al día de hoy realmente hay poca oferta en el arsenal de medicamentos que sean específicos para COVID-19. Entonces, lo que se tratan normalmente son los síntomas. Un paciente que ingresa a un hospital es valorado, inclusive cuando está en su casa es valorado por el equipo de residentes en medicina familiar, o si son niños, por el equipo de pediatría del Hospital Nacional de Niños, para ver cuáles son los síntomas que están teniendo. Y de acuerdo a esos síntomas se va tratando al paciente. Cuando llegan a un hospital y especialmente cuando entran a una unidad de cuidados intensivos, hay toda clase de síntomas que se pueden expresar de una forma mucho más crítica. Y de acuerdo a eso, pues se le pueden estar recetando antibióticos, anticoagulantes, todo tipo de medicamentos para atender los síntomas de ese paciente, mientras su cuerpo genera los anticuerpos para derrotar el virus. Lo que se trata es de apoyar el organismo humano, el cuerpo, para que tenga el tiempo disponible para que sus anticuerpos sean los que derroten el virus. Y por eso es que se está evolucionando a lo que llamamos ese tratamiento de plasma convaleciente, que es tomar la sangre de un paciente ya recuperado, y ya más de la mitad de todos los pacientes que se han acumulado en Costa Rica a lo largo de estos casi 2 meses ya se han recuperado, gracias a Dios. Esa sangre contiene anticuerpos que derrotaron al virus en esos pacientes recuperados. Entonces esperamos que eso sea un nuevo elemento en el arsenal terapéutico para tratar este virus, solo que en ese caso sí sería específico para este virus, porque esos anticuerpos sí son específicos para el virus. En días muy recientes se dio la noticia del Remdesivir, un antiviral que ha mostrado eficacia en contra del COVID-19, y lo que demuestra el estudio es que acorta el tiempo promedio de recuperación de esta enfermedad de 15 a 11 días. Ese medicamento es un medicamento nuevo, no es un medicamento que ya existía en el mercado, no está disponible todavía en el país y no está disponible, de hecho, en la mayoría del mundo, así que estaremos atentos a la disponibilidad de ese medicamento cuando esté disponible. Continuamos con la consulta del medio digital y regional Alajuela Digital por parte de Pamela Valverde. A los pacientes positivos por COVID-19 que están en sus casas, ¿son perfiles para vacunación contra la influenza? ¿Se les visitará por aparte con funcionarios de la caja para aplicar esta vacuna? ¿Y se hará algún orden de apellidos también para estas personas? Sí, a esas personas que tienen una orden sanitaria de quedarse en casa porque son pacientes positivos, ya diagnosticados COVID-19, o son personas que tienen alta sospecha de ser portadores del virus y por lo tanto tienen esa orden sanitaria de quedarse en su casa, pueden ser personas que regresan del exterior y tienen que quedarse en cuarentena por 2 semanas, a esas personas le hemos dicho no salgan a vacunarse.
el esquema de vacunación para ese subgrupo de personas lo vamos a manejar a través de vía telefónica con los, de nuevo, con los médicos de medicina familiar que están en contacto diario con estos pacientes, y se le orientará a cuándo es que se les va a permitir vacunarse, ya sea porque ya salieron negativos y entonces ya pueden salir a vacunarse, o porque alguien llegue a vacunarlos a la casa. Pero eso es una decisión caso por caso que realizaremos a través de esas llamadas telefónicas en coordinación directa con los pacientes positivos COVID en su casa. No salgan de la casa, por favor. Para finalizar, la siguiente pregunta es de Óscar Ulloa, de Noticias Repretel. Varios artículos y medios internacionales destacan en los últimos días la baja mortalidad en Costa Rica. Varios días sin muertes en el sistema de salud y la estrategia para enfrentar la emergencia. ¿Qué destacaría usted más en este proceso que hasta el momento va dando estos buenos resultados, sin que eso signifique que el país pueda bajar la guardia? Nos indica el colega Óscar Ulloa de Noticias Repretel. Bueno, resalto ese último punto para iniciar. No hay que bajar la guardia. Pero Costa Rica ha respondido ante esta pandemia de una forma, robusta. Tenemos un sistema de salud robusto donde hay atención de primer nivel cercano a la casa de todos los que vivimos en este país, y ese es el primer punto de ingreso y de posible diagnóstico temprano de la enfermedad. Así que diría que un factor ha sido el diagnóstico temprano de los casos COVID-19 y el aislamiento oportuno, no solo de esos casos positivos, sino de todo el círculo de contactos cercanos. Otro factor muy importante ha sido la población en general. Y esto, de nuevo, les agradecemos por las medidas que han tomado y que han seguido cuando se emiten directrices de aislamiento, de limitaciones a traslados, y todo esto sabemos que es un gran sacrificio, pero Costa Rica en general, la población en general, ha acatado esas directrices y recomendaciones, y eso ha sido un factor muy importante de evitar mayor contagio. Y luego se ha dado un seguimiento de todos los pacientes que salen positivos desde ese momento. Se diagnostican, se envían a su casa y de ahí en adelante hay un seguimiento diario desde el Ministerio de Salud y desde la Caja Costarricense de Seguro Social mediante ese equipo que maneja el CENDEIS para monitorear cómo van sus síntomas, cómo están evolucionando y ver en qué momento hay que intervenir de una forma oportuna para trasladar a ese paciente de la casa a un hospital. Y hemos ampliado la capacidad hospitalaria para atender este tipo de pacientes, y diría que nuestro personal de salud, desde los especialistas médicos, los médicos generales, los farmacéuticos, los microbiólogos, los enfermeros, los auxiliares en enfermería, toda esa gama de personal de la salud ha estado en una constante lectura y aprendizaje sobre ¿qué es lo último para tratar este tipo de pacientes? Entonces, diría que es una combinación de factores la que ha dado el resultado que vemos hoy. Pero de nuevo, vuelvo a donde empezamos, no podemos bajar la guardia. Hay muchos casos activos en Costa Rica y casos que están ingresando importados de todos esos costarricenses que están viviendo en el exterior, que están regresando a nuestro país, y tenemos que tener siempre la guardia en alto para mantener los números que estamos viendo hoy. Doctor, con esta consulta cerramos. Si usted quiere darle un mensaje final al país de cara a que ya estamos iniciando el mes de mayo. Y antes de concluir, les daré un mensaje sobre cómo será la dinámica de la conferencia para mañana, lunes 4 de mayo. Sí, yo quisiera nada más resaltar una nota muy positiva de nuestro país, y es esa capacidad de innovación.
nuestro país puede innovar para crear soluciones a esta pandemia, soluciones a la enfermedad, soluciones al confinamiento. Vea cómo nos hemos reorganizado como sociedad para hacer mucho más con telemedicina, no solo en el trabajo, sino también comunicación social. Se ha innovado en el diseño y la producción de productos que se requieren para la atención de esta pandemia. Se diseñaron y ya están en producción las caretas que hemos presentado en estas conferencias de prensa, hechos en nuestro país. Se está avanzando a pasos agigantados en la biología molecular para el diagnóstico de esta enfermedad y también para la secuenciación del genoma de este virus para entender exactamente cuál es la cepa del virus que está circulando en nuestro país. Tenemos encaminado ya en el muy corto plazo la estrategia para aplicar plasma convaleciente en pacientes nuevos, luego aplicar nuevos los anticuerpos purificados de esa plasma convaleciente en pacientes nuevos y eventualmente plasma de caballos que han sido inoculados con proteínas de este virus. Esto es todo lo que está haciendo el Instituto Cloromido Picado de la Universidad de Costa Rica. Tenemos los cubos estos transparentes que se usan para proteger al trabajador de la salud que está haciendo una extubación o una intubación de un paciente y protegerse y no exponerse inadecuadamente al virus. Tenemos hasta innovaciones en el campo diplomático y de la propiedad intelectual, donde Costa Rica como país le propuso a la Organización Mundial de la Salud crear un, con lo que llaman en inglés, un pool, un recinto conceptual donde las empresas y las personas puedan depositar los derechos que tengan sobre propiedad intelectual de productos, de diseños, de información, de muestras, de medicamentos que son necesarios para atender esta pandemia, y eso ha tenido una gran repercusión y un gran apoyo en la OMS, en Ginebra. Y así que dentro de todo lo que es el estrés de vivir en una pandemia, también resaltemos las cosas positivas. Y hemos demostrado que un país pequeño, bien organizado, con un alto nivel de educación, puede innovar y puede darle muestras y ejemplos al mundo de que en un país de renta media sí se pueden hacer cosas interesantes. Muchas gracias al doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para mañana, lunes 4 de mayo, el reporte epidemiológico será transmitido a las 11 de la mañana debido a la sesión solemne en la Asamblea Legislativa, en la cual el presidente de la República rinde su informe anual relativo a los diversos asuntos de la administración y al estado político de la República, tal como lo establece la Constitución Política. El informe sobre la atención de la emergencia al COVID-19 será mañana lunes a las 11 de la mañana en los medios de comunicación de radio y televisión y sitio web. Muchas gracias, muy buenas tardes.